Good evening, everyone. How are you? Hello. Good evening. Good morning. Good morning. Good morning. Like 12 or 14 hours late, Adolfo. Es el efecto de viernes. Yeah, that's true. That's true. That happens. Welcome to your very almost last class. Bienvenido a su penúltima clase. How are you? How are you feeling? ¿Cómo se sienten? Happy Friday, by the way. Feliz viernes, por cierto. Ya van a descansar el cuerpo. All right, let's see. Before we go with assist attendance, denme solo un minuto para cargar el manual del student. Todos ya van al día con sus tareas, ¿verdad? Las de esta semana, que sería la última prácticamente, tendrían que tener hechas para el día de ahora, viernes, las tareas de lunes, martes, miércoles y jueves. Y a más tardar mañana en la mañana terminarla de día viernes. El examen lo pueden hacer durante el fin de semana y el lunes venimos solo a verificar. ¿Ok? Now, ya van todos, ya todos lo hicieron, ya todos hicieron todas las tareas o hay algunos que faltan, yes. Van medio. Ok, I'm gonna share the screen, les voy a compartir la pantalla y vamos a trabajar un poquito en el manual del alumno, el manual del estudiante. And we can go from there, ok. En eso le hacemos tiempo para que se terminen de conectar los demás, ¿de acuerdo? So, we go to the student's manual, vamos al estudiante y al manual del estudiante y en la página 40, ok, en la página 40 vamos a hacer un poquito de repaso, las preposiciones de lugar, las tres más básicas, que estas sí las conocemos ya, sí o sí las conocemos, ok. ¿Quién me ayuda a leer cada una de esas tres cajitas? Una para que lea todo lo de on, otra todo lo que está en in y otra todo lo que está en at. Veamos. We need volunteers. Thank you, Josué. You are going to read the one that says on. Wendy, usted va a leer la cajita que dice in. Y ocupo una persona más para leer la cajita que dice at. Veamos. Volunteers. Si no, le voy a pedir a, bueno, Adolfo. Thank you. Adolfo, me ayuda con la cajita que dice at, please. Veamos. Josué. On 4th Avenue, on the corner, on the street. Correct. Thank you. Number 2, Wendy. In El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. Thank you. And at number 3? At the meeting room, at work, at the bank. Very good. Thank you. Okay. Now, we're going to complete the location of each item using the correct preposition of place. Okay? Van a fijarse en la oración, en todo el contexto, y escogen la preposición que ustedes crean que sea la que se adapta mejor. Okay? Y vamos a hacer una como ejemplo. I work in the bank that is First Avenue and Barrios Street. Ok, me está dando dos ubicaciones. No puede ser la preposición in, no puede ser on y no puede ser at, porque me está dando dos ubicaciones. Me indica a mí que a lo mejor es between, ¿verdad? En medio. Between First Avenue and Barrios Street. Yo trabajo en el banco que está entre la primera avenida y la calle Barrios, ¿de acuerdo? Let's go with number 2. Vamos a hacer los otros 5 que quedan. Ocupamos 5 volunteers. Let's see, please. Volunteers. Thank you. Wendy, usted va a hacer la número 2, el ejercicio número 2. Moisés, usted hace el número 3. Helen, número 4. Elena, número 5. Y Diego, número 6. Veamos. Dave Factory is located in La Libertad. Correct. In La Libertad. Very good. Number 3.
¿Cree que me explica, teacher, porque me acaba de conectar? Yes, solo va a leer la información y va a decidir cuál es la preposición que se pega mejor, que le aplica. Okay. We see you on training from all up the cafeteria. Leámosla de nuevo, Moisés. We see you on training room on in the cafeteria. Mire la tablita acá. ¿Cuál preposición es cuando hablamos de cuartos específicos o de áreas específicas en una oficina? Tac. Hagámoslo de nuevo. We see you on. No puede ser on, Moisés. Okay. We see you up training room or up the cafeteria. Exactly. We see you at the training room or we see you at the cafeteria. Okay. Number four. Number four. Who got number four? ¿Quién tenía la número cuatro? Veamos. ¿Quién iba después de Moisés? No sé si era Elena. Me toca la cinco. Ok. Leamos la cinco, Elena, por favor. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. That is correct. On Roosevelt Street. Very good. For street names, ocupa preposición on. La número seis. Tell him that we are in the meeting room with everybody. With everybody. With everybody. Yes. Entonces ocupa preposición in o preposición at. Diego, ¿cuál preposición ocupa? In. Mire. At. Yes, we are at the meeting room with everybody. De hecho, aquí mismo se lo ponen, solo que se equivocaron. Y ahí mismo le dieron la respuesta. Ok, number four, creo que le tocaba a Helen. No estoy segura si me escuchó Helen cuando la asigné. Helen está por ahí. Hola, no me escuché, lo sí. La número cuatro, Helen, si nos ayuda, por favor. No le escuchamos, Helen. No sé si tiene el micrófono cerrado o... No, es que mi internet está malo. Entonces cuando activo la cámara y el micrófono se pone. Uno sí, los dos no. Ajá, no, pero sería in. Anna okay. Works in the company that is in. That is in town, yes, that is correct, Helen. Yes, that is correct. Okay. Next, we're going to talk. Just a moment. If you look at exercise number six, si ven el ejercicio número seis, dice que van a crear su propio mapa de su lugar de trabajo con los lugares que es como las áreas que están ahí. Si se acuerdan, hicimos un ejercicio parecido a mediados de semana en que ustedes describían cosas o áreas que hubieran en su trabajo. Por ejemplo, in my office, there is a big cafeteria. There are many water stations and there are two conference rooms. Y hay dos salones de conferencias. The conference room is next to the customer care office. El salón de conferencias está a la par de la oficina de servicio al cliente. Okay. Son descripciones de áreas que están en su oficina que son bien cortas, no tienen que ser todos los detalles, ¿verdad? Pero dos o tres cosas que mencionen de su oficina. Ahora, vamos a hacer lo contrario. En este escenario, no me van a contar de su oficina, se lo van a contar a su compañero. Cuando regresemos de los breakout rooms, su compañero me va a contar a mí, por ejemplo, en la oficina de fulanito tienen esto y tienen esto. Esto está a la par de esto, esto está enfrente de esto. ¿Ok? No tienen que ser muy largas las conversaciones, ¿ok? O lo que me cuenten. Por ejemplo, imaginemos que yo hablo con Elena
Y Elena me dice, ah, sí, miss. In my office, there is a training room, una sala de entrenamiento, and the training room is in front of the bathroom. Y el training room está enfrente del baño. De ahí me dice Elena, there is also, también hay, there is also a vending machine next to the door. Hay una máquina expendedora a la par de la puerta, me dice Elena. Entonces vengo yo y les cuento a ustedes. Elena says, in her office, there is a training room in front of the bathroom, and there is a vending machine next to the door. Okay, ya vengo y les cuento en tercera persona, pero ya no estamos hablando de cosas que hace, de rutinas que hace. Les estoy contando las cosas que una tercera persona me contó que tiene en su área de trabajo. Okay, eso vamos a hacer ahorita, van a trabajar en parejas y como estamos en número, creería que sí pueden quedar todos de pareja. Déjenme ver. ¿Tienen dudas o preguntas antes de que los asignen? Yes, no, está clarísimo. Vuelvo y repito, le van a contar una o dos cosas que hay en su oficina a su compañero, a dónde están ubicadas usando preposiciones de lugar, y su compañero o compañera viene y lo narra en tercera persona, ¿ok? Fulanito dice, en su oficina hay esto y esto y está aquí y aquí, ¿ok? No se compliquen, no lo hagan muy largo, 2-3 cosas máximo, ¿de acuerdo? Por cada uno de ustedes, ¿all right? Ya les va a aparecer la invitación para unirse a las salas, asegúrense, les voy a dar 5 minutos para esto y ocupen un minuto extra para practicarlo como lo van a decir, para que cuando regresen no leamos a los robots, una por una de las palabras, sino que leamos un poquito de corrida, más fluidita, ¿de acuerdo? Salen 5 grupos y los vamos a abrir en este momento, ya les van a salir. Tienen 5 minutos a partir de las 15. Hola. Ay, tiene que aceptar el pop-up para entrar a la sala, Jorge. Ahí sus compañeros le van a comentar qué están haciendo ahorita. Me están diciendo, no escucho. Quiero hacer como... Hola. No le dio a aceptar la invitación a la sala. No le aparece el pop-up ahí. No le aparece. Jorge. No le escucho, fíjese. Permítame, quiero ver qué es lo que tiene esto. Permítame, fíjese.
¿Ya me escucha, Jorge? No, no me escucha. ¿Me escucha, Jorge? No. ¿Verdad? ¿Sí me escucha? Sí, ahora sí, solo que con la computadora. No sé, me está fallando la conexión. Tiene que aceptar la entrada a la sala, Jorge, porque están trabajando en las salas ahorita. Okay, no sé si le apareció ahí. Oye. Ok. ¿No le dio aceptar para entrar a la sala, al breakout room? Ahorita. Ok. Igual ahorita solo, ahorita solo están comentando qué cosas hay en cada oficina. Por ejemplo, en mi oficina hay una cafetería y está a la par de la entrada, etc. Una o dos cosas así y él las comentan. Aunque permítame, ahorita se está conectando Tatiana, creo. Pueden hacerlo con Tatiana acá. Ok. Solo le vamos a dar un minuto. Tatiana, está ahí, me escucha. Hola, perdón. No hay problema. Ahorita va a trabajar con Jorge, Tatiana, porque ustedes son los últimos en ingresar y los demás están trabajando en las salas ahorita. Entonces, lo que van a hacer es que cada uno va a decir como una o dos cosas que haya en su oficina. Por ejemplo, le decía Jorge, in my office there is a cafeteria that is next to the front door. Hay una cafetería que está a la par de la puerta principal, un ejemplo. There is also one water station that is next to the bathroom. También hay una estación de agua que está a la par de los baños. Entonces, una o dos cosas van a decir qué hay en su oficina y a dónde, en qué parte están ubicadas usando preposiciones de lugar. Pero cuando lo cuenten, ustedes cuentan de la otra persona. Por ejemplo, Jorge says, in his office, there is, él dice que en su oficina hay tal y tal cosa. ¿Ok? Sí. Y viceversa. Okay, ahorita nos envió la invitación, ¿verdad? No, a ustedes no lo puedo asignar ahora. No, aquí vamos a trabajar. Uh-huh. Ah, bueno. Aquí solo lo van hablando, no lo tienen que practicar ni nada. Aquí está en vivo. In my office there is a store. O mejor, a grocery store. Ok. Into adentro. Ah, okay. Bueno. Lo que pasa es que into es preposición de movimiento, no de lugar. Ah, sí, sí, sí. Uh-huh. Okay. No, mejor lo voy a hacer diferente. Okay, quiero ver. In my office, uh-huh, there is a computer on the desk. Uh-huh. Exactly, así, ajá. Y después. In my office, there. There's sweet bread. There is sweet bread, ajá. There is sweet bread in the kitchen. Oh, no, perdón, in the table. Mm-hmm. In the table or on the table? On the table. Okay. Vaya, esas dos cosas dijo Jorge. Ahora Tatiana las va a mencionar sobre Jorge. In the office. In Jorge's office? In the Jorge's office, there is, ay, se me olvidó. There is a computer. ¿Qué hay, Jorge? Perdón.
there is a the computer. There is a computer on the desk, le dijo él. On the desk. Okay. In the Jorge's office, there is a computer on the desk. In his office, there is, no sé, red, no sé bread. Qué dijo. Bread, pan dulce, sweet bread. Sweet bread. Ah, sweet red. Mm-hmm. Sweet red on the table. Correct, Tatiana. Perdón, que vengo de traer a mi niña. Don't worry, no se preocupe. Ahora, si tiene chance, puede decirle las dos cosas que hay en su oficina a Jorge y él las va a contar. Vaya. Voy a decir algo común mejor. Ok. In my office, there is a cup on the, ¿cómo se dice escritorio? Desk. Desk, a cup on the desk. Mm-hmm. On the desk. Okay. In my office, there are two chairs. Two chairs. Okay. ¿Cómo se llama? ¿Sillas? Chairs. Uh-huh. Chairs. ¿A dónde están ubicadas las sillas? On the floor. Perfect. Two chairs on the floor. Vaya, Jorge. No le entendí la palabra. O sea, la palabra específica. Two chairs. Sillas. Two chairs on the floor. Two chairs. Uh-huh. Chairs. Sillas. Two chairs. Okay. Uh-huh. In Tatiana's office, there is un chair. One cup. La primera oración que dijo ella, one cup. Ah, el objeto, ¿cómo es? One no cup, una taza. Ah, cup. Tatiana's, on the desk. In Tatiana's office, there is a cup on the desk. Okay. ¿Y lo otro? In Tatiana's office, there is... There are two chairs. Two chairs on the floor. The chair on the floor. Okay. Yes. Sí, ya dijo, ¿verdad? Yes. Sí, yes. Two chairs on the floor. Yes. Okay. Now we're going. Thank you, Tatiana. Thank you, Jorge. Vamos con el grupo número uno, que serían Roxana y Amílcar. Veo que Diego se salió de la sesión porque se le fue la luz. Así que pueden hacer, si no lo lograron preparar, Amílcar y Roxana, pueden hacerlo así como lo acaban de hacer Jorge y Tatiana. Dicen dos cosas que hay y el otro lo dice en tercera persona después. Ok. No sé si va a empezar usted, Roxana, o se lo digo yo. Él va a decir lo mío y yo voy a decir lo de él. Ok, yes, exacto. Okay. Uh-huh. Vaya. In Amilcar wash. Amilcar's. Washing, la S de posición. Amilcar's. Ajá. Amilcar washing. Workshop. They are. Air compressor. Air compressor. Uh-huh. On the word tablet. Okay. There is a fan because it is very hot. Okay. Hasta ahí, porque hasta ahí. Okay. No. Solo que no se dice they, no se dice they, se dice there. There is. There, mm-hmm. There is. Yes, ahí hay. Okay. Thank you. Okay, Amelka. Okay. Roxana's is a coffee station on the second floor next to the meeting room.
In front of the sales manager's office. Okay. Hasta ahí, teacher. De acuerdo, está bien. El detalle que como se salió Diego, hasta ahorita responde por qué y nos quedamos ahí. Tuvimos que acelerar el paso. Yeah, no worries. I understand. Thank you for the effort. Okay. Gracias por el esfuerzo. Room number two. Vamos con Helen, Moisés y Zenia, por favor. And in work of Moisés, there are several locks. This is... This is the main gate for bosses and supervisors. Okay. In front of this quality control and behind the washing are and clean equipment. All right. Next. In my work of Helen. Okay. In the office, there is a craft workshop in front of the garden, and there are also plants next to the bathroom. Okay, thank you. Next. Solo quería decir lo que hay en mi oficina. All right. In my office, there is a conference room, and there are many workstations in front of warehouse, and there are bathroom in front of office the administration. Perfect. Okay, thank you, Zenia. Now we're going with room number three, Fernando, Jorge, and Jose Adolfo. Thank you, room number two. Thank you, Moises, and thank you, Helen. Teacher, yo no le terminé de decir mi frase a Fernando. Okay, la puede decir ahorita y él la va a decir en tercera persona. Okay, pero solo estábamos nosotros dos, no estaba Jorge. Es cierto, Jorge no ingresó. Ah. Vaya, está bien. Bye. In my office, being of office, the supervisor security. That is have many monitor. It's monitor under air condition. Okay, there is una sola oración. There is a monitor under the air conditioner. Okay. ¿Y la otra? In my office, being off office, the supervisor, security. Quiere decir behind. Ajá. Behind. Entonces usted dice, my office is behind. Is behind. The supervisor's office. Ajá. Le repito y le repito después de mi help. My office is. My office is. Behind. Behind the supervisor's office. The supervisor office. Supervisor's office. Supervisor's office. Yes, esa es el final. Acuérdense que es el posesivo. La oficina del supervisor. Usted dice, mi oficina está atrás de la del supervisor, ¿verdad? Uh-huh. Perfecto. Ok, Fernando, le toca traducir en tercera persona. Ok. In the office, no, sería Adolfo, office is Adolfo's behind, el posesivo. Adolfo's office is behind the office, the supervisor security. The supervisor security. Next. In his office there is a monitor in Beijing off in the air condition. No, ahí no es behind, ahí es under.
Under the air conditioning, le dijo Adolfo. Under the air condition. Correct. Thank you. Very good. Adolfo, su turno. Okay. Fernando's self, his office, takes photocopy from off the checkout. Okay. And the candy area is at exit door. Okay, it's at the exit door. Very good. Thank you. Okay. Thank you, guys. Thank you, Fernando. Thank you, Adolfo. Okay. Number four, Daisy, Elena, and Carla. Elena's office. In her office, her office is between the conference room in four. There is a coffee station and reception. Okay. Carla's office. Her office, there is next to a reception area and conference room. The conference room between... Yes, meeting. Is between at the kitchen. The, between the kitchen, ¿y qué otra cosa? Solo eso, amor. Si dice que está en medio de... Tiene que ver dos cosas, por ejemplo, between the kitchen and the... Main office, entre la cocina y la oficina principal, un ejemplo. Está atrás del área de recepción, pero también queda en medio de la cocina y la sala de conferencia. Ah, pues, between the conference room and the kitchen. Between the conference room and the kitchen. Okay. Between the conference room or the kitchen. Thank you. Next. ¿Quién falta de ese equipo? Solo nosotras dos nos conectamos a la sala. Ah, Daisy no se conectó. Ok. No. Vaya. Teacher, dígame. Excuse me. Tuve corto de energía. Ahorita estoy reingresando. Comprendo. Ok, Daisy. Luego vamos, entonces vamos con el grupo número 5, que sería Josué y Wendy. Ok. Josué said that is his work area. There is some water station and there is a vending machine. Also, there are some offices. Okay, thank you, Wendy. Josué? Wendy says that in her office there is a meet room. There are two manage of it. And next to coffee station in front there is a bathroom, very clean. Very good. Good, con detalle y todo. Thank you. Thank you everyone who participated. Gracias a los que participaron. Muy bien hecho. Ok, vamos a pasar la lista. Creo que ya estamos todos los que vamos a estar esta noche. Solo denme un minuto. Mientras carga. Estamos viernes 27. Ok. César Alexander, Cristian Giovanni quedan como ausentes. Claudia Verónica queda como ausente. Daisy Elizabeth Recinos. Present, teacher. Thank you. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Idalia Guadalupe. Idalia Guadalupe. Vamos con Ingrid Joana. Ingrid Joana no está, ¿verdad? Yo creo que no la he escuchado. Jaime Edgardo. Jorge Adalberto. Present. Thank you. José Adolfo. Present. Thank you. José Amilca. Present, teacher. Thank you. Josué Antonio. Present. Thank you. Carla Patricia. Present. Thank you. Catherine Elizabeth queda como ausente. Moisés Armando. Present. Thank you. Roxana Beatriz. Present.
Thank you, Tatiana Ivonne. I am here, teacher. Thank you. Wendy Marlene. Present. Thank you. Xenia Floricelda. Present. Thank you. Joami Xiomara. Fernando Esaú. Present. Thank you. Diego Antonio. Thank you. And Helen Daniela. Present. Thank you. Okay, déjenme ver. Tengo una lista, les comento, tengo una lista de 23 personas. De esas 23 personas tengo, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5. De esa lista tengo 5, de 23 personas tengo 5 que 4 realmente yo creo que una o dos veces los vi que vinieron a clases. Hay 4 personas que una o dos veces los vi que vinieron a clases y hay una persona que simplemente pareciera que desertó por no va a llegar al 80%. La mayoría de ustedes ya revisé y sí llegan a su 80% de asistencia a las clases, de estar participando con la cámara encendida y eso. Solo recordarles, aprovechen estos 2 días hasta el último minuto de aire y tiempo para practicar, porque van a pasar un par de días antes de que inicie el siguiente módulo y quieren asegurarse de que sí puedan obtener la siguiente beca y que hayan cumplido los requisitos, ¿de acuerdo? Decirles que los felicito por el esfuerzo, muchachos. Yo sé que no es fácil conectarse a las 8 de la noche, pero están haciendo un gran trabajo. La mayoría de ustedes están bien evaluados ahorita, así que ahorita ya estos 2 días es para reforzar lo que hemos aprendido y para que terminen de practicar, ¿de acuerdo? Y de hecho falta un par de temitas que vamos a ver. So give me just a minute que les comparto la PPT. Let me know when you see it. Me dejan saber cuando ya la vean, por favor. ¿Su información personal? Yes, thank you. En todo lo que carga. Just a moment. Pero no sale que está casada. No, porque no estoy. Diosito. All right. Multiple choice. Multiple choice questions. You're going to select one of the 3 options. The correct option for the sentence. Okay. Tenemos 10 oraciones. Y ocupamos 10 volunteers. Son de preposiciones. Ustedes escogen. No, perdón, no todas son de preposiciones. Si se fijan, hay un mix tanto de preposiciones como de positivos, negativos. Así que solo lean bien y escojan la correcta. That's what you gotta do. All right? So we need 10 volunteers. Ocupo 10 voluntarios. Levanté las manitas para írselas asignando, por favor. Thank you. Iniciamos. Helen, you will be number 1. Tatiana, you are number 2. Daisy, you are number 3. Wendy, you are number 4. Josué, number 5. Jorge, you are number 6. Diego, number 7. Moises, number 8. Fernando, number 9. And Carla, number 10. Iniciamos, please. Susan gave her husband a beautiful car on his birthday. On his birthday. And yes, that is correct. La preposición para días específicos de eventos is on. That is correct, Helen. Number 2, please. He doesn't tidy her room. Correct. Doesn't. Does not. Qué bueno. A estas alturas ya nadie me va a decir I not. Me va a decir I don't. All right. Ya saben utilizar los auxiliares negativos. That is correct, Daisy. Está correcta. Number 3. Peter and his brother are taking some photos. Taking, yes. Peter and his brother, plural, are. Very good. Number 4. Maria drinks lemonade every morning. That is correct. Third person affirmative, le agrego ese al verbo drinks. Maria drinks lemonade every morning. Very good. Number 5. I normally go to the shop of friends in the winter.
Correct. Para hablar de temporadas, ocupo temporadas o estaciones del año. Ocupo in. Very good. Number six. Tony and his friend, Aaron, playing football because it's raining. Aren't, exactly. Aren't playing football. Or are not, el mismo, ¿verdad? Tony and his friends, plural. Very good. Number seven. Tommy's sister is 11 years old. Number seven. Sería Tommy's sister is 11 years old. Correct. El apóstrofe S que indica posesivo. Muy bien. Tommy's sister is 11 years old. Number eight. We opened the present in Christmas Day. ¿En Christmas Day? ¿Estamos seguros? ¿Quién tiene algo diferente en la 8? Tom. On Christmas Day. Exactly. No. On Christmas Day. Yes. Okay. Es lo que les mencionaba, lo que decía. Si se fijaron, Helen en la 1 dijo, Susan gave her husband a beautiful car on his birthday. Para todo lo que termina en day, como birthday, Christmas Day, Valentine's Day, sería on, ¿ok? La proposición. Number 9. Does Sally do the homework every day? ¿Cómo se lee este auxiliar? Se lee does. Does. Does Sally do? Does Sally do the homework every day? Exactly. Thank you. And number 10. Is Ernest reading a comic now? Yes. Third person, he. Is Ernest reading a comic now? Very good, Carla. Thank you. Okay. Take a look at the word list. Okay. We have two, four. Let's see. Three. One, two, three, four, five, six, seven. Tenemos, vamos a leer, siete personas van a leer las palabras de esta lista. De izquierda a derecha es la 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la persona 7 lee esas últimas dos. ¿Ok? Yo le voy a dar con pronunciación. ¿Ok? So, ocupamos 7 volunteers, 7 voluntarios. Y vamos con Josué, number 1, Diego, number 2, Tatiana, number 3. Amilcar, number 4. Helium, number 5. Jorge, number 6. And Carla, number 7. Veamos, la primera, Josué. Incredible. Uh-huh. Incredible. Uh-huh. Sleepy. Sleepily. Sleepily. Uh-huh. Jinx. Yes. Incredible. El adjetivo increíble. Sleepily, el adverbio soñolientamente. Sleepily. For example, you're speaking sleepily. Estás hablando soñolientamente. ¿Ok? Y jeans, creo que bastante obvio. Number two, please. Embarrassing. Uh-huh, embarrassing. Button. Button. Music. Correct. Embarrassing. Vergonzoso. En inglés, para decir vergonzoso o algo que me da mucha pena, es embarrassing, ¿ok? It's embarrassing to wear a hat in the class. Es vergonzoso usar sombrero en la clase. It's embarrassing to wear a hat in the class. Button. Button quiere decir botón. Por ejemplo, the shirt buttons, los botones de la camisa. Button, botón. ¿Ok? Number three. Investigate. Politely. 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 Mm-hmm. Investigate es tal cual se lee, investigar. Politely quiere decir amablemente. Y como regla general, todos los adverbios que terminan en ly quieren decir mente. Sleepily, politely, happily.
todos terminan en mente, sí terminan en ly, los adverbios. En este caso, amablemente, politely, o educadamente. Number four. Immigrant Galaxy. Uh-huh. Immigrant Galaxy. Okay, estos son como bien obvios. Inmigrante Galaxy. Number five. Teacher, y politely también es cortésmente. Politely. 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 Yes. Sí, lo que pasa es que en El Salvador no ocupamos la palabra cortésmente, ocupamos amablemente o... ¿Cuál fue la otra que les dije? Educadamente. Ajá, educadamente o amablemente. Uh-huh. Okay. Pero sí, también es cortésmente. Ok, number six. Rescue. Ah, no, number five, perdón. Helen, ajá. Rescue underground. Yes. Rescatar, rescue, rescatar. Y underground, bajo tierra. Bajo tierra, underground. Luego, number seven, no, number six, perdón. Luck. Luck happily. Yes, suerte. Luck, suerte o fortuna. Happily, felizmente. O alegremente. Y número siete. Discipline and marble. Marble. Yes. Marble es una piedrecilla, una piedrita. Marble se le llama a las piedritas chiquitas, ¿ok? Piedritas. Y discipline, bastante obvio también. Discipline. Teacher, dígame. Excuse me. Marble también significa canica, ¿verdad? Sí. También las chibolas son marbles también. Pero... como casi nadie ocupa realmente marble, solo creo que es más de Latinoamérica eso, pero en inglés americano se ocupa más para referirse a piedras pequeñas. Ok, good. Now, what are you going to do with this word list? Número uno, tienen que notar que esta es una lista de vocabulario. Vocabulario variado, ok, vocabulario mixto. ¿Qué van a hacer con eso? Van a crear una conversación. Y traten de incluir tantas como puedan de este vocabulario. ¿Ok? You're going to create a conversation. Voy a ver que queden de tres o más los grupos para que pueda sonar a una conversación de varios. ¿Ok? Tiene que ser en simple present. Pueden utilizar preposiciones. Pueden utilizar preposiciones de tiempo, preposiciones de lugar, presente afirmativo, presente negativo, preguntas de sí o no, respuestas de sí o no, preguntas de información. Todo lo que ya vieron, todo lo que ya conocen, pueden utilizarlo. Y estas palabritas del vocabulario solo tienen que intentar incorporarlas de alguna forma en su conversación. ¿Okay? No tiene que ser muy larga la conversación, tampoco se compliquen. Y no es que las van a incorporar todas. ¿Okay? Algo como, hi Helen, I like your jeans, they are very pretty. Y Helen, ah, thank you, but I don't like the buttons, pero no me gustan los botones. ¿Okay? And where did you buy it? I don't remember. Cosas así. O sea, no es que tengan que usarlas todas, pero traten de incorporar algunas, ¿de acuerdo? Y traten de hablar en tiempo presente. Tanto afirmativo, negativo, preguntas y las respuestas, ¿verdad? Vamos a asignar los grupos. Quiero ver. Cuatro participantes, siento que es mucho, de tres a cuatro van a quedar. Van a quedar un par de cuatro y otro par de tres, ¿ok? Give me one minute. Y van a tener 7 minutos. 7 minutos para crear la conversación y 2 minutos para practicarla, para que suene a conversación cuando regresen, ¿de acuerdo? Son las I-52, a las I-53 iniciamos y de ahí tienen 7 minutos para crearla. Los últimos 2 minutos para que la practiquen y suene lo más natural cuando regresen.
Si gustan, solo pongamos quién primero, segundo y tercero. Yo elegí dos. ¿Quién también inicia entonces? Les voy a leer el mío si gustan. Hello, solo pasaba a ver si necesitan ayuda o tienen preguntas. Teacher, cada quien va a decir su bloque. En una conversación. Como informándole como platicando con los demás, ¿verdad? Es una conversación. En una conversación hablo uno, hablo otro, hablo el otro. Tienen que fluir. No es que voy a esperar a que la persona diga tres oraciones, yo tres y la otra. No, tienen que conversar. Sí, sí. Yo me refiero a usted para una cosa, usted a Fernando para otra, Fernando a Carla para otra y así. ¿Ok? Ok. Les quedan 4 minutos. Si no hay más preguntas, voy al siguiente room. Cuídense, los veo. Quieten. Hello. Ay. No han terminado, siguen. Nos asustan. Solo pasaba a ver si necesitan ayuda, si no, tienen dudas, preguntas, vocabulario, cualquier cosa que necesiten. No sé si mis compañeros. No, creería que no. Perfecto, estamos practicando. Okay. Dijo practicando, entonces va a ser súper fluida esa conversación. Los veo en 3 minutos. Jorge, how are you? Hi, Jorge. How are you? Yo contestaría, I'm fine. My mechanic is incredible. He saved, he rescued me when the car had stayed on the road. Mm-hmm. Y para finalizar, qué increíble podemos decir. That incredible. Ese le puso usted, ¿verdad? Incredible. Incredible. Sí, ese yo lo tengo para también. O sea. Considerar como para hacer pregunta, ¿cómo se considera como persona? How do you consider as a person?
Consider. Uh-huh. How do you consider yourself? A usted mismo. How do you consider yourself as a person? ¿Cómo se considera usted mismo como persona? How do you consider yourself as a person? Yourself. Uh-huh. Any other question? ¿Tienen más dudas o preguntas? ¿O los dejo practicando ya el último minuto? Sí, yo creo que ya lo tenemos. Perfect. Los veo en un par de minutillos entonces. Bueno. Solo esperamos a que terminen de regresar los demás en 15 segunditos. Okay. All right, we're good. We can start now. Room number one, vamos a iniciar con Daisy, Fernando y Carla Patricia. En el grupo de nosotros estaba Daisy, Elena y Fernando. De verdad. Daisy, Elena y Fernando. So, acá me parece que estaban diferentes. Vamos a, pero entonces los que estaban en su grupo. Daisy, okay. Yo estaba en la 1, pero de ahí me pasaron a la 2. Ok, entonces sería Elena, Fernando y Daisy. Vamos con ustedes. No, trabajé en la 2 porque me habían puesto al principio en la 1, pero me pasaron a la 2. Yo estoy en la 1. Vaya, ¿quién trabajó con Fernando y con Daisy? Yo. Yo no. Carla, entonces. Sí. Ah, ok, vaya, entonces vamos con ustedes. Hi Fernando. Your jeans are incredible. Thanks. In your dress in the blue color. Thank you. How are your wife. How is your wife? My wife is an immigrant in the United States. Oh, it's ¿cómo se dice genial? Great. It's great. In which country is here? Is she? This beautiful country in the his state. Oh, that's great. Nice to meet you, Fernando. Thank you. Very good. Bye. Bye. Good night. Thank you. What about Daisy? Daisy no estuvo con ustedes. Sí, pero se desconectó. Bueno, ahí estaba conectada, pero no tenía ni audio ni video. Tenía problemas con el audio. Bueno, no le va a quedar participación en esta actividad. Vamos con el número dos. Room number two sería Diego, Elena y Roxana. Yes. Thank you, room number one. Gracias, Carla. Gracias, Fernando. Very good job. I am. Hello, Diego. Is Mrs. from your strip?
¿Qué está preguntando ahí, Roxana? Perdón. Le estoy diciendo que le falta un botón a la camisa. Repita la oración, por favor. Hello, Diego. Beps is perder es missing. La primera, lo que dice después de Diego, ¿qué es? Bet, no se dice así, ¿verdad? Botón. Ah, botón. Button. Button. Ajá, bot. Se escribe, se escribe button, pero usted dice button. Bot. A Diego, a bot in missing. Tiene que sonar la N al final, Rosana. Button. Bot. Button. Bot. Bot. Missing from the shirt, for you is shirt, the shirt. Okay. Hi, Roxana. I miss, yes, I miss a button. I think I dropped it. Hi, Roxana and Diego. Investigated the homework? No, Elena. I forgot. I forgot. Hi, Elena and Roxana. Roxana, yes, I did the homework. I make homework while listening to music. Finish. All right. Gracias por avisar. Thank you, room number two. Thank you for the effort. Gracias por el esfuerzo. Muy bien, vi que incorporaron también algunas de las palabras del vocabulario. Pronunciación, botón. Yo sé que suena como tal cual button, se puede decir button. Y sí, hay gente, ustedes van a escuchar que hay gente que para decirle botón, les van a decir button. Pero esa no es la pronunciación correcta. La pronunciación correcta suena button, button. Yes, así, button. No suena la última vocal, no suena. Solo nos saltamos de la T y pronunciamos la N, button. Y lo mismo es para palabras como cortina. Usted no dice curtain, no se dice curtain. Casi que sonríe, hace esto. Curtain. Para decir montaña, ustedes hacen igual. Ustedes dicen mountain. Mountain. Yes. Y pueden escribir esas palabras. Mountain, curtain, button. Escríbanlas y practiquen. Se detienen en la T y al final hacen esto de sonreír como extraño, como, como bizarro. Y sonríen y mencionan solo el sonido de la N. Button, mountain, curtain. Porque esa es la pronunciación nativa. O sea, así suena la gente que habla inglés nativo. Y eso es lo que yo quiero que hagan ustedes, que lo practiquen hasta que les salga y suenen de esa forma, ¿de acuerdo? Other than that, very good job. Muy, muy bien. ¿Y botones cómo se dice? Buttons. Buttons. Solo le agrega la S, exacto. Yes. Vamos con el grupo número 3, que sería justo Amilcar, Jorge y Wendy. ¿Ready? Ready. Yes. Hi, Wendy. How are you? Hi, Amilcar. I am sleepy, but I'm fine. How are you? I am here putting buttons on my shirt. Good. Oh, that good. Hey, Amilcar, look, here is Jorge. Hi, Jorge, how are you? Hi, I'm fine. My mechanic is incredible. He's rescued me when the car had left me on the road. Excellent, George. That's fabulous. I late. Goodbye, friends. Let's go. And to class. Short and sweet, to the point. Muy bien, buen trabajo también incorporando. Y con la pronunciación, a Milcar le sería bien. Buttons. Good. Room... Digo que había que hacerlo así, tipo WhatsApp, que hay que reírse. Es correcto, es correcto. Sí. Okay, room number 4. Helen, Josué, and Tatiana. Hello, Helen. Hello, Tatiana. How are you? I'm fine. Hello,
¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Josué. Perdón. Hello, Josué. Hello. I sleepily. Elena. Okay. What is your favorite music, Josué? My favorite music is the pop. And you, Tatiana, what is your favorite music? My favorite music is rock and roll and pop. I love music. Is your cell phone a Galaxy, a Samsung Galaxy? No, my cell phone no is a Samsung Galaxy. Deténgase ahí. Repite esa respuesta, Helen. Ay. No, my cell phone. Ajá. No is. Ajá, ajá. Retroceda. Ay, no. El verbo to be antes del no. Ay. Solo eso es. Ah. No, my cell phone is not. Ah, ok. Uh-huh. No, my cell phone is not a Samsung Galaxy. Josué, your cell phone is a Samsung Galaxy? Yes, my cell phone is a Samsung Galaxy. Tatiana, repite la pregunta. What? Perdón, Josué. Is your cell phone? Ajá. Por allá en Saturno no me había dejado el verbo to be, niña. Is your cell phone a Samsung Galaxy? Yes, my cell phone is a Samsung Galaxy. Mm-hmm. What is your jean size, Tatiana? My jean size is 12. Oh, and you, Helen? Oh my God, I'm embarrassed to say my size. I see you later. Qué bonitos. You're pretty embarrassed. Very good, thank you. Pero muy bien. A mí me preguntan mi talla, no le vuelvo a hablar nunca, niño. Joking, all right. Room number 5, José Adolfo, Moisés, and Xenia. Ready? Yes. Hello, how are you? What's your name? My name is Moises. How are you? I'm fine. Nice to meet you. I am Adolfo. She is Xenia. We support the migrant. How to help you, Moises? I travel USA. How do you do consider yourself a the person? I am an incredible person. Finish. Hasta ahí llegamos. Very good. Good job. Short and precise. Corto y preciso. Muy bien. Thank you very much to everyone who participated. Gracias a los que participaron. Vamos a seguir con la presentación. Oh, permítanme, vamos a pasar lista primero. Antes de seguir. ¿Sí me escuchan? Yes. Yes, thank you. Ah, okay. Xenia se quedó congelada. No me preocupé. Ok. Vamos con César Alexander, Cristian Giovanni, quedan como ausentes. Claudia Verónica está ausente. Daisy Elizabeth Recinos. Present, teacher. Thank you. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Y Dalia Guadalupe. Queda como ausente. Ingrid Joana. Queda como ausente. Jaime Edgardo queda como ausente. Jorge Adalberto. Okay. Thank you. José Adolfo. I am here. Thank you. José Amilca. Presente. Thank you. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Y está escuchando 21 Pilots. Josué Antonio. Present. Thank you. Carla Patricia. Present. Thank you. Catherine Elizabeth queda ausente. Moisés Armando. Present. Thank you. Roxana Beatriz.
Present. Thank you, Tatiana. Yvonne. Present, teacher. Thank you, Wendy. Marlene. Present. Thank you, Xenia Floricelda. Present. Thank you, Joami Xiomara. Queda como ausente, Fernando Esaú. Present. Thank you. Fernando, ahora le toca quedarse 10 minutos para su asesoría personalizada, ¿ok? Ok, está bien. Diego Antonio. Present. Thank you. And Helen Daniela. Present. Thank you. Continuamos con la clase. Un minutito. Okay. So, same situation here. Reinforcing. Terminando de reforzar este tema. Don't, or that's not, or do not, doesn't, or does not. Okay? So you're going to choose the correct one based on the subject. Póngale bastante atención al sujeto al inicio para que usted escoja si va a ocupar don't o va a ocupar doesn't. ¿De acuerdo? So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ocupamos 12 voluntarios. Levantemos la mano y se los voy a ir asignando. Ok, vamos a iniciar. Tatiana, you will be number one. Carla Patricia, number two. Wendy, you are number three. Helen, number four. Josué, you are number five. Jorge, number six. Amilcar, number seven. Elena Guadalupe, number eight. Daisy, number nine. Diego, number 10. Fernando, le toca la número 11. Y Adolfo, la número 12. Iniciamos. Carla. Perdón, ¿quién iniciaba? Me, teacher. Okay. I don't like chicken. Thank you, Tatiana. I don't. Primera persona, I do not like chicken or I don't like chicken. Como regla general, cuando ustedes dicen don't, están hablando como la versión contractada, ¿no? Pero existe la idea de que si ustedes dicen do not, como la versión larga separada, I do not like chicken. Es como que están reforzando el negativo. Suena como, de hecho, si le prestan atención, suena un poquito más pesado. Si yo digo, I don't like chicken, aquí él diga, I do not like chicken, right? Por lo general suena un poquito más pesado y es como para asegurar que es definitivamente, ¿no? Algo, ¿ok? Number two. My sister doesn't eat pasta. Thank you. Number three. You don't buy apples. Thank you. Number four. The dog doesn't bark. Thank you. Number five. My mom doesn't read comics. Correct. Number six. Number six. Number six, tiene el micrófono cerrado. ¿Quién le toca el número seis? Número seis. Segundo llamado, número seis. Si no pasamos a la número siete, ¿quién tiene la número siete? Yo. Okay, no, yo tengo la siete. No, yo la siete me tocó. Ayúdeme con la seis, Amilcar, porfis. Anne and I. Anne and I don't go to school. ¿Por qué, Amilcar? Porque culpa don't. No, no, no. Si, no, sí está bien. Sí está bien, no. Amilcar, pero quiero que me diga por qué. ¿Por qué escoge eso? Porque, como dice. Uh-huh. Anne and I. Anne es Ana. Uh-huh. Porque lleva dos N. El nombre es así, como se ve, Ann. Pero dice Ann y yo. Cuando ya está incluido el yo, se vuelve nosotros. Plural nosotros. Siempre que haya cualquier otro fulano y yo, se vuelve nosotros. Por tanto, ocupo el plural
perdón, don't. Ocupo el auxiliar negativo para plural, que es don't. El doesn't es para he, she, it. Si solo estuviera an, hubiera estado bien. Pero como that's están los dos, usted escogió el correcto. Don't. An and I don't go to school. ¿Ok? No, y yo no vamos a la escuela. Exacto. Yes. Number burro, seven. Number seven, please. Cows don't live in the sea. Exactly. Cows don't live in the sea. Number eight. Hola, Daisy. Daisy, usted le toca la siguiente. Ah, perdón. They don't play football. Correct. They don't play football. Thank you. Next. Okay. My cat don't chase mice. Ratones. Mouse es uno, mice es múltiples ratones. Pero my cat es tercera persona, it, Daisy. ¿Cuál es el correcto? Doesn't. Correcto. He, she, it, doesn't. My cat doesn't chase mice. Correct, Daisy. Next. Her friend don't speak English. Her friend, ¿qué persona es, Fernando? Mi amiga. Mm-mm. No dice my friend, dice her friend. Her ¿amiga friend de quién? Ah. Her friend don't speak English. La amiga no habla inglés. ¿La amiga de quién, Fernando? Her friend. Her es el posesivo para quién? He, she o it. ¿Para quién? Who. Her es el posesivo para cuál persona, Fernando. Para ella. Exacto. Entonces, la amiga de ella o su amiga, suya de ella. Tercera persona, she. ¿Cuál ocuparía entonces, Fernando? No sé. ¿Tercera persona? Se me olvidaba. Doesn't. Todo lo que tenga que ver con tercera persona, él, ella o eso, es doesn't. Does not. Para él, nativo. Ella o ellos. Entonces sería her friend doesn't speak English. Correct. Number 11. Número 11. Sería this man does not smoke. Exactly. This man does not smoke. Or this man doesn't smoke. And number 12, please. It don't run very fast. Te acabo de decir para he, she, it. Doesn't. Yes. Tercera persona, doesn't. He, she, it. Tercera persona se ocupa doesn't or does not. Okay. Después de esto, no quiero nadie el lunes diciéndome, teacher, I not, teacher, I don't, right? Para hablar en negativo, en presente, ¿ok? Teacher, excuse me. Dígame. Me cuesta un poco diferenciar cuando tengo que usar el auxiliar y cuando tengo que hacer una respuesta simple. Entonces, pregunta o respuesta simple, ¿cómo puedo yo diferenciar cuando tengo que usar un auxiliar y cuando no? Vaya, los auxiliares solo tienen dos escenarios. Los auxiliares solo pueden estar en preguntas y en negativos. Al menos ahorita que estamos viendo los tiempos simples. En los tiempos perfectos son otras reglas que aplican. Pero ahorita, en estos tiempos simples, presente simple, auxiliar, do o does, solo lo van a utilizar para preguntar o para hablar en negativo. ¿Cuál es la estructura de la oración afirmativa en presente? ¿Quién me la dice? La estructura de oración afirmativa en presente, ¿cuál es? Sujeto y. Sujeto y verbo, pajaritos. En afirmativo, presente simple, sujeto. Verbo. No ocupo auxiliares en afirmativo. ¿Ok? En present yo digo,
I go to school. She lives in Soyapango. We are in the class. We like to eat pizza. Si se fijan, sujeto directo al verbo. Sujeto directo al verbo. En afirmativo. En negativo, ahí sí entra. Por ejemplo, I do not like pizza. Helen does not listen to music in my class. Right? And so on. Para negativo siempre voy a usar auxiliares. Y es lo que yo les decía. Ya ahorita, ya nadie tiene que estarme diciendo, teacher, I not like the class. No se puede. Tiene que llevar auxiliar si me va a hablar en negativo. Eso ya lo saben. I don't like, por ejemplo, ¿verdad? Carla, ¿tiene pregunta? Teacher, me quedo siempre con la duda. Es que no, o sea, creo que no me entendió. Vaya, cuando sé yo que tengo que hacer una pregunta simple y cuando tengo que usar un auxiliar. Por ejemplo, cuando uso das o dasen y cuando uso solo I not. I not no lo voy a usar nunca, jamás, jamás, Tatiana, no existe. No, I is not, I am not, por decir algo así. I am pero not. I am not, o I don't. Mm. Ahí usted se está contestando. El verbo to be, am, is, o are, no ocupa el auxiliar. Porque dice, I am not, yo no soy o yo no estoy. Ahí no ocupa auxiliar. Los auxiliares, Tatiana, solo los va a usar para verbos de acción. Todos los verbos que existen van a usar el auxiliar en negativo y en pregunta, menos el verbo to be. El verbo to be, él es su propio auxiliar. I am not, am I, where are you, right? Entonces, cuando ocupa el verbo to be, no ocupa auxiliar porque él es su mismo auxiliar. Todos los demás verbos en el planeta sí ocupan auxiliar. Ajá, ajá. Está bien, gracias. Ok. Vamos a con este ejercicio. Vamos a leerlo en tres personas. La primera persona lee los primeros dos párrafos. La segunda persona lee el párrafo en medio. Y la última persona lee los últimos dos párrafos. Y luego entre todos solucionamos el formulario. Ok. So, Carla, you will be number one. Josué, you will be number two. And Helen, you will be number three para la lectura. Okay. Hello, my name is Mary and I am a student at a secondary school in Lisbon. I've got several subjects at school like you. I have got maths, English music, history, and science. Mm-hmm. Sigo con el otro. Le toca a Josué el siguiente. Okay, thank you. Physical education and English are very easy, but French isn't. I don't like French. My mother is a French teacher and helps me when I've got tests. Uh-huh. Even so, I don't get good marks. It's really difficult. Thank you, Jose. Yes. ¿Dónde se quedó, perdón? En I've got. I've got. I've got. Uh-huh. On Mondays and Fridays at 8:15. Today is Wednesday and I've got English and half past three. This is my favorite school subject. It's 6:15 and I have to go to the bus stop. The bus arrives at 6:30, so I must hurry up. Very good. Thank you to the ones who read. Now, pay attention to what she's saying. Presten atención a lo que ella está diciendo, okay? We're going to answer the first questions. We need 1, 2, 3, 4, 5 volunteers. Ocupo 5 voluntarios para la primera parte de este ejercicio. Ok, ejercicio 1 y 2. So, levanten las manitas para poderlos asignar.
Okay, Jorge, you will be number one. Tatiana, you are number two. Wendy, you are number three. And then, quedan dos más, veamos. De los que no han participado todavía, veamos. Amilcar, usted es el número cuatro y Daisy es la número cinco. Ok. En el ejercicio uno, usted lee la oración tal como está ahí y dice si es verdadera o es falsa, true or false. Si su oración es falsa, pasa al ejercicio dos y de una vez dice cuál es la información correcta. Ok. Si su información es verdadera, no, hasta ahí queda, ¿de acuerdo? So, vamos con el número uno, letter A, Mary. Mary is a student in a secondary school. It's true. Correct, it's true. Thank you, Jorge. Number two, letter B. Her school is in London. Mm-hmm. It's false. ¿Y cuál es la confirmación correcta? School in Lisbon. Correct. The school is in Lisbon. Yes, Lisbon. Creería que es Lisboa. I don't know where that is, though. No sé dónde queda. Number three, letter C. Mary likes French. It's false. Mary likes physical education and English. Correct. Thank you, Wendy. Number four, letter D. Your favorite school subject is history. Mm-hmm. Is history. Is history. Is true. Okay. Are you sure? School children. Say, history is his favorite subject. Leamos el cuarto párrafo. América, leamos el cuarto párrafo. Desde donde dice today. Today. Today is Wednesday. And I got English at 3:30. This is my favorite school subject. English. Uh-huh. Entonces, pero leamos de nuevo. False. Your favorite school subject is story 4. Uh-huh. Ahora dice la información correcta. Este sería. ¿Cómo sería? Ya me olvidó. La misma oración que acaba de leer, solo que va a decir la materia correcta. Sí. Sorry. Your favorite school subject is English. Correct. Thank you, Milcar. And number five, letter E. Me va la piscucha. Letter E. Number five, Daisy. Voy, teacher. Ay, estoy que no miro. Ay. Ahorita, perdón. Estoy en comodidades en mi casa. Ok. But she has English on Wednesday at 1:06. True or false, Daisy? Perdón? True or false? Esa oración, she has English on Wednesdays at 1:30, is true or false? Ah, perdón. Es false. Uh-huh. False. ¿Horas tiene? Six. Uh-uh. No. El párrafo 4 donde dice today, lea esa oración. Today I have I got French, no. No, párrafo 4, donde dice today. 1, 2, 3, 4. I English at 3:30. Uh-huh. 3:30. Entonces lea la oración de nuevo y me da la oración, la información correcta, dice. Three.
Okay. She has English on Wednesday at half past three. Correct. Yay. Yes. Thank you. A este ejercicio se le llama lectura comprensiva. Cuando nos hacen preguntas y tenemos que revisar el párrafo de nuevo para ver si entendimos. Por lo general, en los exámenes más complejos van a intentar, les van a poner sinónimos incluso para confundirlos. Y ahí viene la parte de comprehension, comprensión, ¿de acuerdo? Si yo no estoy seguro de algo, voy y escaneo rápido la información y busco la respuesta, ¿ok? No se trata solo de puede ser esta o puede ser aquella, no. Siempre desen el tiempo de releer y buscar la información que están buscando, y encontrar la información que están buscando en el párrafo. All right, section number two, answer the questions. So we need 2, 4, 6 volunteers for this one. We need 6 volunteers for this one. And let's see. Tatiana, you will be number 1. Carla, Patricia, you are number 2. Josue, you are number 3. Amilcar, you are number 4. Daisy, you are number 5. Diego, you are number 6. Creería que son 2, 4, 6. Yes, Diego es número 6. Okay, iniciamos. Number 1, is Mary a student? Is Mary a student? Yes, Mary is a student. Correct, thank you. Number 2. What is her school? Her school is in Lisbon. Perfect, muy bien. Buena estructura. Number 3. Does Mary like French? No, she doesn't like French. Perfect, negatives. In third person. Number 4. What's her mother's job? Mother is her teacher mother. And oh, her mother. Her mother is teacher. Okay, her mother is French. A teacher. Yes, it's a French, French teacher. Yes, yes. Number 5. When does she have French? Mm-hmm. When does she have French? Is false. No, ahí tiene que contestar. Usted me tiene que dar la respuesta. When does perdón. She have French? Ay, Dios. No entiendo. When? ¿Qué when? Si empecemos por ahí. No entendí que si era cierto o falso o era. No, aquí solo contesta las preguntas. When does she have French? When does she have French? I don't like French. Uh-uh. When quiere decir cuando, Daisy. Uh-huh. Cuando. She does. She has French. ¿Qué días? Monday and Friday. That is correct. Párrafo 4, Daisy. Siempre que no encuentre la respuesta porque no se acuerda o porque se le olvidó o por cualquier detallito, porque tampoco nos vamos a memorizar todo el párrafo, niño. Pero se meten la pantalla para que regresen, lo escaneen y puedan encontrar la respuesta, ¿ok? Okay, en este caso, ¿quién fue la que le dio la respuesta? Mi. Xenia, thank you, Xenia. Yes. Xenia, Xenia hizo justo eso. Ella vio la pregunta, fue a buscar dónde estaba la información, la encontró acá y la dijo. Okay, así lo hacemos. Buscamos. Okay. Empezamos. Number 6, Diego. Diego, number 6. Diego, where are you? Diego, ¿dónde anda? Ok, Elena, me ayuda con el número 6, por favor. Letra F, Elena.
Elena está ahí. Si me escuchan, no todos. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Thank you. Okay, what, Elena. What is her favorite school subject? Mm-hmm. Her favorite school subject is English. Thank you. That is correct. Very good. Last but not least, we're moving forward. Okay. Now we're talking about affirmative sentences. Okay. So for this exercise, you're going to fill in the present tense. Fíjense bien, vuelvo y repito, fíjense bien en el sujeto. Y de ahí deciden si el verbo se queda en su forma base o si le agregó ese porque es tercera persona. ¿Ok? A menos que vean un not, va a ser negativa. Pero de lo contrario, todas están en afirmativo. ¿Ok? And then we start. Son 15 las que están ahí, así que literalmente hay una para cada uno. Veamos. Carla, you will be number one. Josué, number two. Daisy, number three. Wendy, number four. Xenia, number five. Tatiana, number six. Tatiana, number six. Jorge, number seven. Helen, number eight. Diego, number nine. Elena, number 10. Fernando, 11. Adolfo, number 12. Adolfo, number 12. Amilcar, number 13. Moisés, la 13, Amilcar. Moisés, número 14. Roxana, número 15. Iniciamos, Carla, por favor. They talk about his iPod. Thank you. Base form, porque es plural. Number two. Mary collects stamp. ¿De nuevo? Mary collects stamps. Ay, José. Que suene la S, collects stamps. Thank you. Number three. Daisy, number three. Tom and Sue buys to the teacher. Oh, no. Repítame la Daisy, por favor. Teacher. No le escuché. Tom and Sue buys to teacher. Okay. Como tengo dos personas, Daisy, el verbo buy no le agrego la S. Porque tengo dos personas. Tom and Sue se vuelve they. Bye. El plural they. No le agrego S al verbo. Solo en he, she, it. All right? Okay, teacher. Tom and Sue buy. No le agrego la S, Daisy. Number four. We hide behind a tree. Correct. We hide behind a tree. Thank you. Number five. The children plays in the garden. De nuevo. The children play in the garden. Correct. The children es el plural para niños. Si fuera solo uno, the child, ahí sí sería con S, the child plays. Pero como dice the children, los niños, plural they, se vuelve en forma, se queda en forma base el verbo. Correct. Number six. She borrows my pencil. Perfect, thank you. Number seven. My mother goes shopping every Friday. De nuevo, por favor. My mother goes shopping every Friday. Correct. Goes. Yes, goes. Thank you. Number eight. He calls my name. Thank you. Number nine. They always sit in this room. Yes, thank you. Number 10. Ken Sam collects stamps. Thank you. Number 11. Carol say goodbye. De nuevo. Carol say goodbye. Carol es tercera persona. She. ¿Qué le hago al verbo? Here. Le agrego una S. Carol says goodbye. Repeat. Carol says goodbye. Yes. Say it. La,
La Y suena en la forma base, say, pero si say. Le agrego la S, ya no suena la Y, suena says. Carol says goodbye. Carol says goodbye. Perfect. Number 12. Carol says goodbye. She usually helps Tom with the homework. With the homework. With the homework. Correct. Thank you. Number 13. He lives in a big house. ¿De nuevo esa oración, América? He lives in a big house. ¿Qué pasa con el verbo cuando es tercera persona, América? He lives. Uh-huh. Esa suena, amigo. En tercera persona. He lives. Sorry, yes. he lives in a big house. Thank you. Number 14. Él vive en una gran casa. Yes, number 14. The hairs stand up. Correct. And number 15. Bill likes going shopping. Likes going shopping. Correct. Thank you so much, everyone. Then, vamos a regresar al ejercicio que acabamos de hacer. Que, fíjense en los verbos. Estos son verbos de acción. ¿Ok? Hablar, coleccionar, comprar, esconder, jugar, tomar prestado, ir, llamar, sentarse, decir. No es lo mismo hablar que decir, ¿ok? Ayudar, vivir, ponerse de pie, stand up. Y like, you said, right? So, from this exercise, van a tomar los verbos, van a tomar los verbos de ejercicio y van a crear dos oraciones que sean afirmativas y dos oraciones que sean negativas en simple present, ¿ok? Pueden usar cualquiera de estos verbos, en total tienen que ser cuatro, pero tienen que ser dos oraciones afirmativas y dos oraciones negativas, ¿ok? It's 9:47, les voy a dar 5 minutos para que hagan las cuatro oraciones. A las 5:52 iniciamos, ¿ok? Es individual, dos oraciones afirmativas, dos negativas, usando los verbos de este ejercicio. Quisiera aclárame algo, por favor. Dígame. ¿Cómo fue que dijo que los negativos eran? ¿Qué fue que me dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Que se usaban para terceras personas. No, era. ¿Qué es que yo me confundí. El negativo para tercera persona es doesn't. Y todos los demás es don't. He, she, it, doesn't. Todos los demás, don't. ¿Qué es afirmativo, verdad? No, esos son negativos. Todos son negativos. Todos son negativos. Solo en tercera persona es doesn't. Uh-huh. He, she, it, doesn't. Y en afirmativo no ocupo ningún auxiliar, ni do, ni does. Pero es solo tercera persona, he, she, it, al verbo le agrego la S. ¿Ok? En afirmativo. Es directo con el verbo y con el sujeto, ¿verdad? Sujeto, directo al verbo y complemento. Uh-huh. ¿Eso es afirmativo? Yes. Okay. Thanks. Ok. We have 5 minutes. Cuatro minutos tienen. Teacher, tengo una pregunta. Dígame. En el verbo stand, es todo, stand up. Stand up es el verbo. Es un verbo, un verbo compuesto, phrasal verb. Lleva más de una palabra. Uh-huh. Okay.
Esas tres manitas que veo ya levantadas, ¿es porque ya están listos o es pregunta? Ready. Ok. Iniciamos con Xenia, entonces, por favor. I like color black. Mary likes in Sayapango. Carlos doesn't play lotus. I don't play soccer. Déjame que se trabó el mute. Yes, they are correct, Xenia, correct. Solo que en vez de lives es lives. Lives. Mm-hmm. Thank you. Carla Patricia, please. My mom buys a t-shirt. Okay. I go to the beach. Mm-hmm. Carlos doesn't call me. Mm-hmm. Y Daniel doesn't say her, no, oh, his last name, her last name. Very good. Thank you, Carla. Correct. Tatiana, please. I live in Mexicano City. Mm-hmm. I don't like espinacas. All right. Eat espinaca. My husband cooks pizza. Okay, el verbo cook no estaba ahí. El verbo cook no estaba ahí. Tenía que ser verbo de lo que está ahí. Ah, perdón. Ah, vaya. My husband plays soccer. Very good. Yes, thank you. Y la tercera, la cuarta. La cuarta. She doesn't call me. Very good. Yes, that is correct, Tatiana. Thank you. Next, volunteers, veamos quiénes siguen. Ya todos tendrían que haber terminado, veamos. Volunteers. Jorge, please. He fishes on the lake. Mm-hmm. She doesn't play the piano. Mm-hmm. I don't want to jump. He does eat grass. Does it eat grass, you said? Pregunta. Oh, okay. Good. All right, honey. Thank you. Next, vamos con Josué. The teacher talks about the class. My sister goes to college. Juan doesn't say bad words. The teacher doesn't help me in class. Qué bárbaro, José. Yes, those sentences are correct. Daisy, please. Okay. The secretary talked to two clients. The boss is in the chair. My friend living in another country. My friend lives in my country, Daisy? Lives. Mm-hmm, correct. Thank you, Daisy. Helen, please. Okay. The dog doesn't like rain. I love go to shopping at the supermarket. Carlo doesn't play the video games. And my mom lives in a watch bank. Very good, Helen. Thank you. Wendy, please. My sister calls to Pollo Campero. My boss doesn't go to the room.
My partner borrows my calculator. Thank you. And okay. Okay, thank you, Wendy. Then we go with Diego. Diego, sus oraciones. He lives in Mexico. He lives. Lives. My father goes to the beach. Goes. He, and the goes, goes. Goes. He doesn't play in the park. They like music rock. Very good, Diego. Thank you. Elena, please. Mary Light lives in San Vicente. My friends go to the beach. Go or goes? My friends. Ah, my friends go, yes. To the beach. I live in San Marcos. Julio doesn't sit in the sofa. Okay. My mother doesn't collect the stamp. Very good. I don't talk in class. Perfect. My brother doesn't play baseball. Thank you, Elena. Very good job. Vamos con... Veamos quién ha participado. Adolfo. I love play video games. I love to play video games. To play video games. She don't live in San Salvador. She don't or she doesn't? She doesn't live in San Salvador. Okay. I like iced coffee. I don't like go to the shopping. All right, thank you, Adolfo. Vamos con Moisés, please. Moisés? My friend go to the gym. Go or goes? Goes to the gym. I really like your smile. I don't like play soccer. My sister doesn't shopping. Very good. Thank you, my sister. That was good. Roxana? My mother calls her French. All right. John lives in Santa Ana. Lives. Lives in Santa Ana. He doesn't know speak to Marta. He doesn't speak to Marta. He doesn't speak to Marta. They do not live in Apopa. They do not live. Live. In Apopa. Thank you. Fernando? My brother helped at my mom bring the milk. Okay. My brother doesn't help at my mom drink the milk. Okay. My brother likes to bring milk. Okay. My brother does like to bring milk. De nuevo esa última, perdón. My brother does like bring the milk. Están afirmativo, no tienen que utilizar el auxiliar, solo ocupa el sujeto y el verbo con la S. El sujeto. Entonces sería my brother does like. No puede utilizar el does en afirmativo. My brother likes. Estoy queriendo decir que no, a mi hermano no le gusta traer la leche. Ah, entonces doesn't. Entonces it doesn't. My brother doesn't like. My brother doesn't like to bring milk. Correct. My brother is going to bring milk.
Y el negativo sería, my brother is not going to bring milk. All right. Thank you. Thank you very much to everyone who participated. Eso va a ser todo por esta noche. Vamos a pasar la lista la última vez. Acuérdense, los que ya van confirmando que estuvieron present, se pueden ir desconectando, ¿de acuerdo? Give me just one sec. Solamente consultarles, bueno, confirmar si tienen alguna duda o pregunta extra ahorita, como la que hizo Tatiana, como la que han hecho varios de ustedes hoy, o todo ya está clarito, clarito, para poder hablar fluido el lunes. Teacher. Yes. ¿El examen cuándo lo vamos a hacer? El examen lo tienen que hacer durante el fin de semana, preferiblemente el sábado, para que yo suba las notas el domingo, y el lunes solo venimos a lo último, al último tema de la clase, practicamos pura conversación y ya con eso nos quedamos. Lo que les decía, saquen el máximo provecho a esos dos días que quedan, van a pasar por lo menos más de un par de días entre la transición al siguiente módulo, que preparar los papeles, los documentos y eso, y verificar que ustedes cumplieron con el 80%, 120 minutos de aire por cada sesión, que participaron en cada sesión. Si mientras se hace todas estas verificaciones, van a pasar un par de días, por eso mi recomendación, completen todo lo de la plataforma, traten de hacer los ejercicios de los manuales, mientras se inicia de nuevo el módulo. El examen, como les digo, mañana sábado traten de terminarlo, domingo yo subo las notas, el lunes venimos y repasamos y terminamos los temas, ¿ok? So, vamos con la lista entonces. Yo tengo una duda. Ah, perdón, dígame. Como dijo que se utilizaban más de dos verbos en una oración. Ah, si van dos verbos a la par, seguido uno del otro, el primero le pone, al siguiente le ponen tú. Love tú, like tú, want tú. Por ejemplo, I want to eat pizza. Yo quiero comer pizza. Want es uno, to eat pizza es el otro. ¿Ok? Ok, thank you. Perfect, good question. Ok, vamos. César Alexander y Cristian Giovanni quedan como ausentes. Claudia Verónica queda como ausente. Daisy Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Good night, Daisy. Elena Guadalupe. Thank you. Y Dalia Guadalupe queda como ausente. Joana queda como ausente. Jaime Edgardo queda como ausente. Jorge Adalberto. Present. Thank you. José Adolfo. Present. Thank you. José Amilcar. Present, teacher. Thank you. Josué Antonio. Present. Thank you. Carla Patricia. Present. Thank you. Catherine Elizabeth queda como ausente. Moisés Armando. Present. Thank you. Roxana Beatriz. Present. Thank you. Tatiana Ivonne. I am here, teacher. Good Thank night. Thank you. Good night, Tatiana. Wendy Marlene. Present. Thank you. Zenia Floricelda. Present. Thank you. Yoami Xiomara. Queda como ausente. Fernando Esaú. I am here. Thank you. No se vaya, Fernando. Diego Antonio. And Helen Daniela. Present. Present. Thank you. Have a good night. Good night. Just a moment. Creería que sí se conectaron todos. Ok, ¿cómo está Fernando? El viernes. Igual. ¿Qué tal si yo es su esposa? Ella está bien. Yo estuve mal anoche con... Es que nos ha dado un virus, nos ha dado vómito a todos. Ah, yo no entendí que ella estaba mal y usted estaba ahí con ella. Sí, de hecho el día lunes estuvo mal mi hijo, después mi ella, después mi suegra y ayer estuve con vómito yo y hoy todavía anduve con vómito en el trabajo, pero así fui a trabajar. Uh-huh. Híjole, ¿qué fue lo que comieron algo quizás? No, porque no fue al mismo tiempo, entonces diríamos que fue algo viral, pero no sabemos. Ah, ok. Pero sí les dieron medicamentos y todo, Fernando. Tratamiento. Solo mi hijo y mi esposa fueron al hospital. Yo
ahora creí que iba a ir, pero así anduve. No, no, no fui. ¿Cómo puede andar por la vida, serio? Qué bárbaro. Sí. Bueno, pero en todo caso lo felicito y le agradezco porque sí estuvo en la clase. Creería, no estoy segura cuántas veces no asistió, pero creería que sí tendría que poder llegar al 80% de las asistencias, ¿verdad? Solo así. Tres veces no estuve en clase. Ah, pues creería yo que todavía, creería yo que ese es como el límite en el que puede llegar. Cuéntame, Fernando, ¿qué fue lo que le hizo tomar la decisión de meterse a estudiar inglés? Inicialmente no era para mí la oportunidad de estar en estas clases, pero la persona que andaba el número corporativo anteriormente a mí, él renunció y se fue para, no sé, para Estados Unidos, creo. Y entonces cuando la llamada cayó al teléfono, me preguntaban por esa persona que ya no estaba. Uh-huh. Y yo le pregunté a la persona que me estaba haciendo esa pregunta por él, que si yo me podía unir. Entonces me dijeron que quien de recursos humanos era la persona que veía eso. Investigué quién era, le llamé, le pregunté a recursos humanos si podía yo formar parte. Me dijeron que sí, que ellos me iban a inscribir, y aquí estamos. Mire qué genial. Yo a la vida tirándole oportunidad, Fernando. Qué genial. Mire, pero sí le gusta el idioma. Fíjese que aprender. Me gusta aprender. O sea, sí, me gustan los retos también. Mm, uh-huh. Okay. Sí, y de hecho, sí me he fijado que usted es de los que para empezar, dice que usted selecciona bien cuidadosamente cuando va a participar y trata de hacer cabal las cosas cuando participa. Se asegura que ha seguido como lo que sé. Han sido pocas las veces en que me han dicho, miren, no sé qué hacer o no lo hice por tiempo, por lo que sea. Pero no es como que sea frecuente. Sí, que no se había fijado, pero de hecho cuando usted dice levante la mano, yo espero que uno, dos, tres levante la mano y escucho lo que los demás dicen, cómo lo dicen, y si yo tenía una idea y la tenía errónea, la corrijo. De hecho una muy buena técnica realmente. Mire, hay cosas que son como de naturaleza humana, la parte de supervivencia, ¿verdad? Entonces si a usted le funciona eso, está muy muy bien. Creo que es una de las cosas bonitas que tiene este programa de inglés corporal, con inglés corporativo, aunque es un programa de Insafor, pero si se fija son grupos bien cerrados, son grupos bien privados, es como un espacio seguro, ¿verdad? Aún si me equivoco, yo sé que no pasa nada, no como cuando uno está en presencial y se equivoca y todo uno burlándose de uno. Sí. En cambio, acá es más seguro la participación. Está siempre ese temor a equivocarse, y la verdad, o sea, sí sé que me voy a equivocar, pero también sé que de cuando me equivoque voy a aprender. Mire, aprender inglés es cuestión de aprender la gramática, me la memorizo, la estructura de la gramática. De ahí le agrego cosas como las preposiciones, los conectores, los adverbios de tiempo, vocabulario. Pero la gramática es una cosa súper fácil y todo lo demás se le agrega para generar conversación. Pero funciona a prueba y error. La parte de aprender a hablarlo es cabal a prueba y error. Y si no me equivoco, dos cosas pueden pasar. O lo voy diciendo mal por toda la vida, o simplemente no lo digo porque nunca lo practiqué y me quedo con el miedo, ¿verdad? Entonces, sí. Esa idea realmente está bien siempre y cuando usted se asegure de participar. Para mí funciona lo que usted hace, observar y escuchar primero a los demás. Con Insafor, he tenido oportunidades anteriormente, porque por medio de Insafor yo saqué dos títulos de electricista, y tengo un título que es desastre camisero. ¡Genial! Ajá, y,
y dije yo, bueno, si Insafor me da la oportunidad y inglés corporativo, ¿por qué no? ¿Por qué no tomar? Y sí, vio que le ha funcionado aprender cosas con ellos. Mi hijo tiene 9 años y él está jugando Roblox, Minecraft. Él entiende el inglés y lo pronuncia bien. O sea, y siento que no le cuesta. Y a mí me cuesta un poco la pronunciación. Entonces, él me corrige en veces. Ajá. Cuando estoy en clase, mira, esto no es así. Entonces, para mí, que los niños... Ajá, continúo, perdón. Para mí, uno de los retos es que, digo yo, bueno, si mi hijo que tiene 9 años no ha estudiado, no sabe de gramática, no sabe de tiempo, entiende el inglés, lo pronuncia, y ¿por qué yo no voy a intentar también? Sí, sí, de ajá. Hecho, fíjese que le voy a contar una historia. Amílcar me comentaba que él puso a su niña a estudiar inglés y por todas las formas intentó, y la niña no, que no le gustaba el inglés, no le gustaba el inglés, no le gustaba. Y al final dice que la sacaron. Pero a ellos les interesa que la niña aprenda porque saben que le va a servir, ¿verdad? Entonces él se decidió meter a este curso para poder aprender a él y ayudarle a su niño. Sabe que ahora la niña se sienta a veces en la clase, usted lo va a ver que le está platicando con alguien, y la niña que está escuchando la clase también, dice que ahora ya ella quiere meterse a aprender, que la metan a una academia, ¿verdad? O algo. Entonces, y lo que usted dice, los niños con la pronunciación, ¿sabe qué pasa? Que los niños lo escuchan y lo repiten tal cual. Los niños no tienen miedos, los niños no tienen prejuicios, no se preguntan por qué se dice así. Ellos lo escuchan y lo repiten tal cual. Entonces es más fácil porque están como relajados, digamos. Parte de aprender es estar relajados. Al revés que a Milcar, entonces, porque en mi caso es él el que no se le hace difícil. Pero ¿sabe qué? Ahorita quizás, y ya lo tiene estudiando inglés, ¿o todavía no? No, todavía no. Eventualmente lo va a poner o le van a dar en el colegio y usted le va a poder ayudar. Y entonces ya... Ya cambia la cosa, ya se van apoyando juntos. La verdad es que los niños le ayudan a uno es una gran cosa, porque como le digo, ellos tienen la pronunciación tal cual. ¿Cuál? Sí, él me va a ayudar a mí, prácticamente. Pues está muy bien. ¿Y sabe qué pasa? Que con él mismo puede practicar. Una de las, como de las cosas que quizás, como setbacks, como, no sé cómo decirlo en español, setback, pero como obstáculo, como a veces que tienen los estudiantes, que no tienen con quién practicar en sus casas o en sus ambientes laborales. No sé. Pero entonces usted, ya que tiene a su hijo ahí, siempre que pueda, platíquele lo que vaya aprendiendo usted y vaya comparando con él y le va a ir ayudando también. Y pasa que yo tengo, bueno, Mi esposa tiene familiares que están en Estados Unidos, que ellos hablan inglés. El problema es que si uno trata de, no sé por qué somos los seres humanos así, pero ellos, en vez de corregir y decirme, mira, esto no se dice así, ellos tratan de hablar como más rápido y uh-huh. lo toman, lo que uno trata de pronunciar o decir, lo toman como burla. Sí. Sí, entonces, lastimosamente hay humanos que en vez de ayudarnos, estorbamos, ajá, como dicen. Nos ponemos de pie para que... Ajá, para pero, al otro caballo. Pero con mi hijo siento que ese vínculo es diferente porque... Uh-huh. Es un vínculo de confianza con él. Sí. Aprovechelo y de paso él lo va a empezar a aprovechar usted también con la gramática y con lo que usted va aprendiendo. Porque no crea. O sea, sí, los niños entienden bastante, pero necesitan siempre estructura. Siempre van a ocupar la estructura, cabal. Así que lo felicito, Fernando. De verdad lo animo a que siga adelante, póngase las pilas, siga practicando, siga repasando. Espero verlo en el siguiente módulo, ¿ok? También yo, solo una pregunta. ¿Sí? Yo no pude descargar el módulo del... El manual. El manual que pasamos, no sé cómo puedo hacer para tener acceso a él. Si gusta, escríbale a Adolfo, él lo tiene, se lo puede pasar como a su personal, por WhatsApp. Como PDF. Uh-huh. Sí. Ajá.
Y ahí tiene, puede sacar los ejercicios para ir practicando los temas. Qué bueno. Eso se me complicaba a mí un poco, porque hasta que ya estábamos en la clase, yo iba viendo las cosas. Okay. Este, otro módulo que viene, si quisiera tener un, o sea, revisar antes para tener una idea de qué viene. Sí. Sí, está muy bien. Sí, puede pedírselo a Adolfo para que se lo pase directamente a su WhatsApp. Él lo mandó al grupo al inicio, pero dígale que se lo mande al privado para que él le pueda asistir. Pueda terminar de hacer las actividades que están ahí para mientras se reinicia el siguiente módulo. Así que espero verlo en el siguiente módulo, Fernando, y el lunes también, que todavía tenemos clase. El lunes es la encuesta, también se les va a pasar la encuesta de satisfacción, así que lo veo a esa hora. Entonces, cuídese, okay. Fernando, que tenga feliz noche, feliz fin de semana. Igual, bye. Gracias.